Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, nunquam suare mihi vana, sunt mala quelli. Liberanos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tue adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Michael, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Queridos hermanos de en la Iglesia, por favor acompáñennos a atravesar el Golfo de México y el continente americano para trasladarnos hasta la ciudad de Tijuana en Baja California para allí escuchar a Monseñor Isidro Puente, fundador y director de las Tridentinas de Guadalupe, a quien consideramos la enciclopedia católica de nuestros tiempos, con un mensaje de mucho interés para toda la Iglesia Universal. Sigo invitando a los niños de 9 a 12 años a que ingresen a nuestro seminario, a las niñas de 9 a 16 años. Comuníquense con nosotros. Se ha aprobado en esta semana la misa maya, que tiene elementos que los misioneros que vinieron a nuestro continente rechazaron, elementos paganos. En esta misma semana, Francisco I ha nombrado predicador de la Casa Pontificia, un cargo que dura muchos años, duró 40 años el anterior, el padre Cantalamessa, 40 años predicando a la Curia Romana, ¿verdad?
Y este nuevo es un franciscano, pero apoya la homosexualidad. Y es algo triste. Esas son dos noticias nada más de esta semana, ¿verdad? Aparte otras que se están preparando, sabrá Dios. Y nosotros que somos católicos, que queremos la iglesia, que consideramos sagrado hoy lo que fue sagrado hace 100 años, 200, 300, 1000 años, hace 2000 años. Lo que siempre fue sagrado sigue siendo sagrado. Lo que siempre fue pecado sigue siendo pecado. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Si son los malos pastores, la autoridad, los que tienen el poder en la iglesia, no podemos hacer nada, mis hermanos. Bueno, ¿de verdad no podemos hacer nada? El Santo Evangelio nos habla de la más pequeña de las semillas, la mostaza, que crece como un árbol y en él anidan los pajarillos del campo. Nos está diciendo en parábolas nuestro Señor que sí podemos hacer mucho, aunque parezcamos semillita de mostaza. A ver, entonces, por ejemplo, tú puedes rezar en tu familia, hablo a los señores, el Santo Rosario todos los días. Es un granito de mostaza, pero que va a dar fruto. Todos los días leer el Catecismo de Ripalda, el Catecismo de San Pío V, el Catecismo de San Pío X. Un ratito leerlo, instruirnos en la fe, mis hermanos. Es poquito, pero va a dar fruto enorme. Ver mis videos, puros regaños, ¿verdad? Pero también doctrina, enseñanza, sustancia. Es un granito de mostaza. Las mujeres, no permitas que tus hijas se vistan deshonestamente. Es un granito de mostaza. Tú misma, vístete decentemente, con buen gusto, sí, pero correctamente, con la modestia cristiana. Porque eres católica, porque tienes que dar el buen ejemplo. Ese es un granito de mostaza. Caballero, no pongas canciones paganas, canciones mundanas, corridos de narcotráfico. No, no los oigas nunca, ni permitas que tus hijos lo hagan. Es un granito de mostaza. No permitas que tus hijos traigan la greña, que parezcan mujeres con el cabello. No. No permitas que tus hijos se hagan tatuajes en el cuerpo. No. Eso es cooperar a que se reconstruya la iglesia. Lo contrario es cooperar a que se destruya la iglesia. Tener la casa limpia. Donde hay limpieza está Dios, mis hermanos. Donde hay desorden, suciedad, no está Dios. Repitan, donde hay orden está Dios. Donde no hay orden, no está Dios. Otra vez, donde hay orden está Dios. Donde hay desorden, no está Dios. Tan clarito como eso. Y estás cooperando tú a reconstruir la iglesia. Las palabras. No digamos ninguna palabra vulgar, soez,
maleducada, grosera, majadera. No, nunca, nunca, nunca un chiste de doble sentido, nunca. Y entonces el granito de mostaza va a ir creciendo, va a salir una puntita verde de la tierra, y luego las hojitas, y luego el tronquito, y va a crecer y crecer y crecer, como dice nuestro Señor. Sacerdotes, ponte la sotana, no traigas el greñero. Sacerdote, quítate el bigote, no traigas barba, eso es mundano. Eres obispo, vístete como obispo. Estudia bien la doctrina de la Iglesia, el derecho canónico. Sé un buen pastor como Jesucristo, manso y humilde de corazón. Obispo, aquí va lo malo, ¿eh? Sé un buen pastor como el rey David. Cuando el oso o el león se llevaba la oveja, ¿qué hacía ese buen pastor que era el rey David? Corría detrás del león y lo mataba y le quitaba la oveja. Corría detrás del oso y lo mataba y recobraba la oveja de su rebaño. Hazlo, señor obispo. Eres arzobispo. Estudia bien la historia de la Iglesia, el derecho eclesiástico. Y ten tu independencia de las conferencias episcopales. No te dejes dominar, no pierdas tu autoridad. Eres sucesor del apóstol, de los apóstoles. Y las conferencias episcopales ahora, malamente, equivocadamente, contra toda la tradición, quieren ser centros de mando, de leyes, de aprobaciones, cuando que eso no lo recibieron ni de los apóstoles, mucho menos de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres un granito de mostaza, señor arzobispo. Tu provincia eclesiástica es de origen apostólico, es por derecho apostólico, y no las conferencias episcopales, en las que tú no cuentas, en las que cualquier obispo auxiliar vale más que un arzobispo, malamente contra la tradición de la Iglesia. Esto no lo había dicho, ¿verdad que no? Ahora sí lo digo. Porque viene el momento, con ese famoso sínodo de la sinodalidad, de resquebrajar la estructura de la Iglesia Católica por las conferencias episcopales. Una conferencia episcopal no tiene ninguna autoridad, punto. No es cuerpo legislativo, no puede tomar decisiones. Óiganlo bien, los obispos y arzobispos, porque van a perder ustedes toda su autoridad. Un granito de mostaza, de protesta, de reafirmar lo que siempre se afirmó en la Iglesia. Sacerdote, ponte a confesar a los fieles. Y ahí está el padre confesando, aprovechen para confesarse, Ya se aprobó el rito del Congo, ya se aprobó el rito maya en México. Falta poquito para que se apruebe el rito amazónico en América del Sur. Y va a seguir eso. Es el modo sutil de destruir la Santa Misa. Poco a poquito. Poco a poquito va a desaparecer la Santa Misa. El ataque frontal, descarado contra la misa en latín, contra la misa tradicional, sigue adelante, en todo el mundo. Y ustedes, dormidos, haz algo.
protesta un poquito, que el Padre te quiere dar la comunión en la mano, no te dejes, no te dejes. Dile, Padre, tengo derecho a que me dé la Sagrada Comunión en la boca, es mi derecho. Y no lo hace, no le des nada de limosna. Se los digo a todos los fieles cristianos, hagan algo por la iglesia. La están destruyendo los malos pastores y tú con los brazos cruzados. Eso es todo lo que les quería predicar. ¿Entendieron algo? Que ustedes pueden hacer un poquitito, un granito de mostaza para reconstruir la iglesia. Que ustedes pueden impedir que los malos pastores arruinen la iglesia. Sí. Padre, es un discurso incendiario. Usted incita al terrorismo dentro de la iglesia. ¿Y qué responde el ranchero? Pues que sí, pues que no. Pero yo más bien creo que sí. Comienza en tu casa, ¿eh? No armes pleitos en las iglesias, no. Simplemente no vayas a esa iglesia. Pero sé firme en tus convicciones, ¿eh? Porque el día de tu muerte, a ti también Dios te va a castigar, porque no hiciste nada por la iglesia. Tus hijos tatuados, greñudos, que no van a misa, tus hijas en la impureza, tus gobiernos haciendo todo contra Cristo, y tú, ¿verdad? Vamos, hermanos, toma un granito de mostaza, siémbralo en tu corazón. Que crezca, que crezca, que crezca. Eso quiere Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.